Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un bendecido día para ti, mi amigo, mi amiga. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula No estamos solos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9. La única protección contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón mediante la fe en su justicia. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, percibimos nuestro egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea extirpado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se enternece y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Cristo no abandonará el alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse de Cristo, de uno quien compró con su propia sangre. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de desfallecer. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como el borde de un precipicio. Los ángeles del cielo repelen las huestes del mal que rodean a esas almas y las guían hasta un lugar seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos terrenales, y del resultado del conflicto espiritual depende el destino de todo ser humano. A nosotros, como a Pedro, se nos dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Gracias a Dios, no estamos solos. El que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo. Él nos dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Permanezcamos en contacto con el Cristo vivo y Él nos sostendrá firmemente para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Y en nuestro segmento de saludos, saludos para Omar Beltrán en Colombia. Cumplió años el 3 de abril, los saludos de parte de su hermana Esperanza y su cuñado Vicente, quienes le desean ricas y abundantes bendiciones. Nos escuchan en Colombia. Saludos para Alan Arévalo Saboya y su esposa Cintia Tuanama. Celebraron en este mes otro aniversario de bodas, con la ayuda de Dios, y que pueda seguir siendo Él el centro de su hogar. Nos escuchan en Lima, Perú. Y envío con mucho cariño fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.